Estamos en Villa María del Triunfo, en el sector Micaela Bastidas. Aquí lo que ha ocurrido es una verdadera desgracia. Son alrededor de 15 viviendas que se han quedado totalmente consumidas. Son 10 familias que se han quedado sin nada. Se han quedado simplemente con la ropa puesta que tenían el día de ayer cuando ocurrió este incendio. Vamos a avanzar un poco para observar este trabajo que se está realizando, porque entendemos que han tratado de recuperar algo de estas viviendas, de estas familias que son vulnerables y que desde el punto de donde podemos observar, por supuesto, con el tema del COVID-19, la estaban pasando mal el día de hoy, están completamente, en este caso lo que comentan es que se encuentran olvidados también por parte de las autoridades. El piso de estas viviendas estaban construidas y tenían la base de las llantas, y es por eso que se ha consumido rápidamente las viviendas aledañas. Son 15 viviendas, pero solo 10 de ellas eran habitadas. Aquí ha llegado también el alcalde del distrito, en este caso que también nos ha dado declaraciones, ha informado que les ha brindado estas carpas provisional. Y entendemos, por supuesto, el frío que hace en esa zona de Villa María del Triunfo, y vamos a tratar de conversar con algunas de ellas, pero quiero que primero presten atención a esta parte, porque si bien hay una situación bastante complicada la que se está viviendo en esta zona, la solidaridad de muchos de los vecinos no hay un vacío en este caso, porque incluso hay desayunos que se están realizando en esta zona. Es decir, la municipalidad y algunos vecinos de este distrito han llegado con ayuda, han llegado con víveres, con desayunos y con ollas además, para que justamente se haga una olla común aquí, se reparta los desayunos, el almuerzo y la cena, porque entendemos que hay niños, hay personas ancianas de avanzada edad que pertenecen a esta población vulnerable. La carpa número uno alberga a la familia Hurtado Guamaní. Vamos a avanzar por ese sitio, porque entendemos que hasta esta hora están descansando. La familia Espinosa Lezama, la familia número 2. Y vamos a llegar aquí a la familia número 3, familia Ramos Claudio, porque hemos estado recorriendo durante toda la mañana y para conocer, por supuesto, las historias de muchos de ellos. Aquí, por ejemplo, lo que han colocado no son estos desayunos ya, porque son 6 integrantes de esta familia, incluido una persona de avanzada edad. Niños también en este caso. Estamos en vivo para Exitosa. Bueno, realmente lamentamos la situación que ustedes han solicitado y están teniendo en estos momentos. Estás puesto con la única ropa que tenías el día de ayer. Se han quedado sin nada. ¿Qué tipo de ayuda pedirías a las autoridades? Estamos en vivo. Que nos ayuden nada más a construir nuestra casa, porque no tenemos nada donde vivir y estamos sin nada. No tenemos cómo sobrevivir, ¿no? ¿Cuántas personas vives acá? Yo con mi mamá, mi papá, mis 2 hermanos y mi abuelita. Son 6 en total, ¿verdad? ¿Y cómo se encuentra tu abuelita? Hace un rato conversábamos con ella, estaba bastante triste, se leía bastante conmovida por toda la situación, y ver el esfuerzo de tantos años poder construir su casa y hoy verlo de manera reducida en cenizas. Sí, estuvo muy afectada, se desesperó bastante. Fue terrible lo que pasó. ¿Cómo así sucede? O sea, no pasa en tu casa el epicentro, o sea, eso del cortocircuito. ¿Cómo así alcanza las llamas a tu vivienda y cómo reaccionas? ¿Cómo sales con tu familia? Me dijeron que el epicentro fue en una casa vacía y estaban ahí los chiquitos jugando con fuego. Y se salió de control y todo se prendió. Y después de ahí empezaron a decir los chiquitos que estaban jugando acá que fuego. Y ya yo estaba en el segundo piso y empecé a salir y me fijé y ya todo estaba incendiándose todo. Y salió los balones explotando y todo. Muchas gracias. Es importante mencionar también el problema que hubo al momento de que los bomberos lleguen a esta zona, porque entendemos que en ese sector de Micaela Bastidas es muy complicada, no solo por las pistas angostas, sino también por la congestión vehicular y además por la hora, porque fue alrededor de las 6, 7 de la noche. Entonces los bomberos tardaron un poco en llegar y es por eso también que se lograron consumir alrededor de 15 viviendas.